La comuna piurana emitió y publicó en los medios escritos la tercera resolución número 058-2014, que autoriza a la Policía Nacional a proceder con la orden de desalojo de los comerciantes informales que están ubicados en la avenida Blas de Atienza del Mercado de Piura. Ante esta situación, un nutrido grupo de comerciantes protestaron en la avenida Blas de Atienza en oposición al mencionado desalojo. El dirigente de los comerciantes, Rudy Palomino, manifestó que la comuna piurana no puede realizar la desocupación porque sus puestos comerciales se encuentran en proceso judicial. Cosas con incoherencia. Si la señora pretende despejar las vías donde circulaban los vehículos, las veredas y los pasajes, yo no tengo ninguna objeción. Pero con el tema de los puestos y los módulos judicializados, aquí está el documento del presidente de la Corte, donde dice claramente que se encuentra judicial en la Corte Superior de Justicia. Uno. Y en segundo lugar, tenemos una acción de casación que lo tenemos en la Corte Suprema de Lima. Entonces yo creo que son acciones que tienen que evaluarse. El dirigente manifestó que no se oponen a la recuperación de las vías públicas o los pasajes donde circulaban los vehículos, pero recalcó que los puestos comerciales que son fijos no los pueden desalojar hasta que exista una orden judicial. Está cometiendo en estos momentos un abuso, hay un delito de abocamiento ilegal de proceso en trámite. Como ustedes saben, dice la ley, ninguna autoridad puede abocarse en un proceso en trámite. Entonces, aquí no se puede tocar los módulos que se encuentran judicializados. Otras acciones yo desconozco y solamente le pido al general de la policía, a las autoridades, al presidente de la Junta de Fiscales y a todos los señores fiscales que tomen en cuenta estas cosas. Hay opiniones tergiversadas, la municipalidad está sorprendiendo a la colectividad. Nosotros consideramos que debe haber un ordenamiento, eso estamos de acuerdo, pero hay que hacer las cosas correctamente, hay que denominar a las cosas con su nombre. Tal como se puede observar, las vías públicas están llenas de comerciantes ambulantes. Transitar por la zona es casi imposible. Los comerciantes de la avenida Blas de Atienza indican que no permitirán que la alcaldesa Ruby Rodríguez los derive hacia la ex fábrica San Miguel. Alzaron su voz de protesta porque consideran que el local no reúne las condiciones necesarias para desarrollar actividades económicas. Gracias.